Diente Fiera con Pantera Bat. Siente el verdadero agarre de un matero. Atrévete a dejar huella con la mejor calidad. Batea arriba de la cifra mágica. Utiliza el código Chapito Monroy y adquiere un 20% de descuento en tu compra. Búscanos en redes sociales como Pantera Bat. Ruge el matero, ponte fiera con Pantera Bat. Doble hasta la intermedia, aquí doble,
para Tito Polo Arriaza, de nueva cuenta la zona sur. Viene delantera en este instante en carrera producida para Tito Polo. Por tercer. Addison Rosa. Y ya. Colorín colorado. Lanzamiento hacia el home plate. Patazo en dirección al campo corto. La pelota va a elegir al central. Se puede empatar el juego. El de segunda dobla el plato. ¡Hay juego nuevo! En la casa de los acereros. Hit sencillo para Addison Russell. Quedan sin out corredores en primera y en segunda base. El norte lo ha empatado, Carlos. Es una auténtica locura. Porque además, el público le festeja a uno de los suyos. Con un strike, el zurdo al pentágono, hay un out, base llena, Calixte conecta, un patazo, panorámico al derecho, la bola se va, está del otro lado, colorín colorado, el juego de estrellas 2022 ha terminado, ganaron los norteños. Con gran slam de Orlando Calixte, lo festejan en Monterrey, lo festejan en Monclova. ¡Qué clase de juego el de hoy! 10-6 el marcador final, lo reciben sus compañeros, se acabó el juego de pelota. Con un gran slam, el batazo rey del rey de los deportes, el MVP, será Orlando Calixte. Victoria para la zona norte. Así que los dos últimos juegos de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol han sido para el norte. Orlando Calixte, qué forma de vivir este juego de las estrellas. Multijonrón, batazo ganador y no cualquier batazo. El Grand Slam, ¿cómo se siente Orlando Calixte? Primeramente le doy las gracias a Dios, a mi familia, que me han apoyado, a mi esposa, a mis dos niñas que están ahí. Le doy las gracias a todos mis compañeros que no bajaron la intensidad, dándole ánimo. Y desde que llegamos aquí al terreno buscando el momento de dar el batazo ganador y se pudo, gracias a Dios, nunca pudimos bajar la intensidad y gracias a Dios pudimos lograr lo que es la victoria.